bienvenidos todos a nuestra sección de cultura y entretenimiento. Hoy les tenemos detalles de lo que se vivió en la Casa del Libro Total en una noche de coros infantiles que reunió todo el talento de estos pequeños. Ven a nuestra oficina junto al Matachito del Paraguas y cámbiate a Claro con tu mismo número. Actívate en nuestros nuevos planes con minutos y mensajes ilimitados, doble de datos y muchos beneficios más. Puedes llevar tu smartphone y pagarlo a cuotas, realizar pago de facturas, adquirir planes de televisión satelital y reposición de equipo. Visítanos en la carrera 11, número 1204. Distribuidor autorizado, Claro. Se realizó en la Casa del Libro Total la Noche de Coro, una actividad que se realizó con la participación del Coro Infantil del Colegio Guanentá, el Coro Fundación Pastorín y el Coro Ángeles de Dios. Con el apoyo de padres de familia de la institución Colegio San José Guanentá, de la Fundación Pastorín y del coro de la parroquia San Martín de Porres. Hoy participaron más de 65 niños en total con los tres coros. Estamos formando también ese amor al folclor colombiano que se está perdiendo en la juventud, y desde muy niños lo estamos arraigando a que tengan ese amor al folclor y pues obviamente al canto, a la música. Agradeció a la Casa del Libro Total por la disposición y por apoyar siempre todos los procesos culturales de cada región. La Casa del Libro Total está totalmente a disposición de nosotros, de hacer todos los eventos. Ellos son los que promueven mucha cultura sin ningún costo, prestan el espacio, y pues entonces qué mejor que ya teniendo un espacio para poder hacer esa promoción de cultura. El docente invitó a los interesados en pertenecer al coro de San Martín de Porres a que se acerquen y se inscriban gratuitamente. El coro es totalmente gratuito, solo tiene que tener dos cosas: amor al arte y sin disciplina y constancia. Los ensayos son a las 9 de la mañana, los días sábados, en el Salón Parroquial de San Martín de Porres, y no cobramos absolutamente nada por esta labor. Así llegamos al final de nuestra sección. Gracias a ustedes por acompañarnos. Siempre nos vemos mañana con más de cultura y entretenimiento.